días a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de mis productos de cuidado facial de la marca Rebos. Como os he enseñado en los últimos haul de belleza, he comprado muchos productos de cuidado facial tanto de la marca Rebos como de Ordinary y dije que os iba a hacer un vídeo específico de cada marca hablando un poquito de cada uno de los productos. Así que os voy a enseñar los cuatro productos de tratamiento que tengo más una crema hidratante que os enseñé en el último haul de belleza de la marca Rebos. Voy a empezar por la gama Jazz. La gama Jazz, digamos que es una línea que se parece muchísimo al cuidado de tratamiento de, por ejemplo, de la marca de Ordinary. Todos sus productos tienen un precio de $3.99. Y bueno, vienen en un frasquito de cristal de color marrón con un gotero que, bueno, va súper bien el gotero, ¿vale? Y bueno, pues tiene 30 mililitros y un precio de $3.99. Yo el primero que me cogí para probar de esta marca fue la niacinamida al 10%. Y bueno, en la caja podemos ver que pone que es un hidratador diario y os voy a hablar de lo que es la niacinamida. Bueno, la niacinamida es una de las formas de vitamina B3 y bueno, ayuda a reducir la aparición de las manchas y también a equilibrar los niveles de sebo de nuestra piel. Va a mejorar la barrera de nuestra piel para evitar la pérdida de agua y protegerla de la contaminación que, bueno, que se ve expuesta a nuestra piel a diario. La piel va a quedar más hidratada, rejuvenecida y sedosa. Y algo importante al tener en cuenta es que, bueno, se debe de aplicar una vez puesto el tónico y antes de la crema hidratante. Yo normalmente los pasos que suelo seguir es que, bueno, si voy desmaquillada me desmaquillo, me lavo la cara, me aplico el tónico y después me aplico los serum de tratamiento y por último la crema hidratante. Y si es por la mañana, pues luego también protector solar. Como os he dicho, bueno, pues yo cogí para probarla para, bueno, pues la aparición de las manchas que tengo en la piel y lo iba alternando. Cada día utilizaba o vitamina C o niacinamida. Ambas en una misma rutina de pasos, no hay que utilizarlas ya que se contrarresta el efecto. Es decir, bueno, pues yo una noche utilizaba vitamina C, otro día la niacinamida. O en el mismo día utilizaba por la mañana la niacinamida y por la noche la vitamina C. Pero la misma noche vitamina C y niacinamida, prohibido. Es algo que, bueno, que hay que tener en cuenta. Llegó un momento en el que a mí me empezó a resecar. Yo tengo la piel mixta y había en algunas zonas que empezaba ya a tener pellejitos y me resecaba. Entonces dejé de utilizarla y ahora mismo lo suelo utilizar para esos momentos en el que me tengo algún granito. La verdad es que me baja muchísimo la inflamación. O me voy a maquillar, ya que lo utilizo a modo de primer, ya que así retraso la aparición de brillos tras unas horas de estar maquillada y me, bueno, pues me puede controlar un poquito los brillitos. Así que son los usos que yo le estoy dando a la niacinamida. Por eso lo saqué en mis productos favoritos del año pasado, porque, bueno, este producto me encanta. Y bueno, hay que aplicar 3 o 4 gotas, extenderlo en el rostro hasta su total absorción. También desde la marca dice que tenemos que dejar un tiempo después de aplicar la niacinamida si después queremos aplicar un ácido salicílico o glicólico, como sería por ejemplo este de aquí, que es el otro producto que tengo de esta línea, que es el ácido glicólico al 20%. El ácido glicólico es uno de los ácidos más comunes que podemos encontrar en el grupo de los alfa hidroxiácidos, ya que este grupo de ácidos tiene la característica de que penetra en las capas más profundas de la piel, con lo cual, bueno, pues el ácido glicólico es uno de los más comunes, ya que sus moléculas son tan pequeñas que son capaces de penetrar fácilmente en las capas más profundas de la piel, haciendo una exfoliación y eliminando las células muertas de la piel y también favoreciendo la renovación celular. Con lo cual, para manchas, líneas de expresión, arrugas, pues este producto la verdad es que os va a ayudar bastante. Como sabéis, yo todos los productos van enfocados a eliminar o unificar el tono desigual de mi piel, del rostro. El ácido glicólico de Rebos es la verdad muy distinto, por ejemplo, al ácido glicólico de la marca de Ordinary. El de la marca de Ordinary es al 7% y es como un tónico que es muy ácido. Y este como que hidrata más, es como al tener agua, es como un serum y se queda la piel como más confortable. La verdad es que suelo utilizarlo dos veces por semana, aunque ahora también lo estoy empezando a utilizar para mezclar el ácido ascórbico de la marca de Ordinary que tengo al 100%, al ser en polvo hay que mezclarlo con crema hidratante, que es lo que estaba utilizando, y ahora con ácido glicólico. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta, que una vez que apliquemos ácidos a nuestro rostro, tenemos que ser muy constantes en el uso de utilizar protectores solares, ya que con, por ejemplo, con el ácido glicólico no se recomienda ni ponerlo cuando está la piel dañada, irritante, o que también bueno, pues evitemos la exposición directa al sol. Así que es muy importante que utilicemos un protector solar incluso una semana después de la última vez que nos hayamos aplicado ácido glicólico. Dicho todo esto, voy a pasar a la siguiente línea de la marca Rebos que tengo, que sería su línea Glam, que bueno, que es esta de aquí, que es un
peeling nocturno con arroz. Dice que es un serum profesional para peeling nocturno, nutre suavemente, exfolia la piel muerta y refuerza el brillo de la piel. La verdad que es muy interesante porque es un peeling, pero a la vez tiene esa parte suavizadora, acondicionadora, que va a dejar nuestra piel confortable. Y eso se debe a todos los componentes que tiene. Tiene un 1% de ácido fítico, arroz fermentado y néctar de agave azul. Os voy a explicar un poquito ahora todo. Bueno, lo importante, este serum va a rejuvenecer la piel, eliminando la capa superior dañada de la piel, suavizando y regulando arrugas, líneas de expresión y tratando las manchas de la piel. Como os he dicho, tiene arroz fermentado. El arroz es muy conocido en la cosmética coreana porque aclara el tono de nuestro rostro. El arroz es un aliado perfecto para prevenir y disimular líneas de expresión, para atenuar las manchas del rostro, para evitar irritaciones y también es bueno para combatir el acné. Por otro lado tenemos el néctar de agave azul, que tiene propiedades antioxidantes, va a mejorar la apariencia de la piel, va a retrasar también el envejecimiento y también reduce la inflamación del acné. Y por otro lado tenemos el ácido fítico, que en este peeling tiene una concentración del 1%, y tiene la acción exfoliante que va a hacer, va a eliminar esa capa superficial de nuestra piel. El ácido fítico es un potente agente quelante que favorece la inhibición de la enzima tirosinasa y proporciona una acción despigmentante. Combate las hiperpigmentaciones melánicas y tiene un efecto blanqueante, con lo cual lo hace un peeling perfecto para mi tipo de piel, ya que además de hacerme ese peeling, de eliminar esas células y hacer que el rostro se vea más unificado, también me va a dar ese aporte de hidratación y suavidad, y me va a tratar también el tema de las manchas, gracias a ese efecto blanqueante que va a ayudar a las hiperpigmentaciones del rostro. Esta línea de Revoz la podemos encontrar con muchos serum que tienen la característica que tienen así como purpurina. Este en concreto no, es totalmente transparente. Esta línea trae 20 gramos de producto y este en concreto tiene un precio de 2,50. Y la verdad que os lo recomiendo. Por último, de tratamiento os voy a hablar del serum antimanchas con vitamina C más melaboid, que sería este de aquí. Por un lado aquí tenéis la cajita, que es un tratamiento intensivo que va a aclarar, revitalizar y resplandecer el tono de nuestra piel. Y el frasquito que iría aquí. ¿Qué va a hacer este serum? Va a mejorar la textura de nuestra piel, va a unificar el tono desigual, reduciendo las manchas oscuras y neutralizando las sombras. Tiene una fórmula muy suave, con lo cual no es irritante y que va a ayudar a eliminar las imperfecciones, de la piel, proporcionando un alto grado de suavidad, brillo, vitalidad y restaurando de forma impecable tu piel. Y todo esto gracias a que tiene vitamina C y melaboid, que la verdad es muy interesante. La vitamina C es un potente antioxidante, contribuye a prevenir el envejecimiento de la piel, va a mejorar el aspecto de la piel y va a aportar luminosidad y hidratación a nuestra piel. Y por otro lado tiene melaboid, que es un despigmentante inteligente que reduce las manchas en número y en intensidad, al mismo tiempo que aclara el tono de una forma homogénea y uniforme. Por lo tanto va a prevenir a la aparición de las manchas, va a actuar tanto en manchas profundas como superficiales, con lo cual el resultado es que la piel va a estar radiante con un tono más uniforme. Así que fueron dos cosas que me llamó mucho la atención, las propiedades que tiene el melaboid y la vitamina C ya la conocía, con lo cual me pareció muy interesante probar este producto de la marca Revoz. Tiene un precio de 3,99, pero trae 20 gramos y la verdad es que me está gustando muchísimo. Tiene un olor así como floral, los otros no tienen así olor, y tiene un color así como de oro, como de aceite, pero para nada es de aceite. La verdad es que es bastante ligero, lo he dicho antes al principio que tiene una fórmula muy suave y es así, tú te la aplicas y enseguida se absorbe. Y este color supongo que es que Revoz tendrá la vitamina C, un preparado de vitamina C, porque la vitamina C, según yo tengo entendido, al contacto con el agua se oxida y se pone de este color, según tengo entendido. Entonces me imagino que será un preparado de vitamina C y que no está de su forma más pura, como por ejemplo lo podemos encontrar en The Ordinary. Aún así tengo que decir que este producto me ha gustado muchísimo y del que más os puedo decir y notar más diferencia fue de la niacinamida, porque fue el primero que utilicé cuando solamente tenía poquitos productos de tratamiento, entonces sí que noté muchísimo el efecto. De los otros, como los empecé a juntar todos al mismo tiempo, creo que todos ellos han hecho de que mi piel se vea más uniforme, que mis manchas ya no sean tan oscuras como al principio. Entonces es toda la combinación de todos los productos que estoy utilizando lo que está favoreciendo que mi piel se vea de distinta manera y que haya mejorado un montón. Dicho todo esto, os voy a hablar de la crema, que es del último que os quería hablar. Esta es la crema Aqua Cream Gel, es esta de aquí, la Sea of Foam, que viene en este envase de aquí, que ya os lo enseñé, y súper ligerita, es una crema muy ligerita, que se absorbe rápidamente, es muy fresquita, muy agradable al tacto y a la forma de sentir
No es como otras cremas que tengo que no es para mi tipo de piel posiblemente, pero que la siento muy pesada y esta la verdad es que es muy ligera. Yo quería una crema que fuera tipo gel y esta lo es y la verdad es que me está gustando mucho y sin duda cuando vaya a Primor me voy a hacer con un par de ellas. Posiblemente también pruebe la que tienen de vitamina C. Y mira, la de vitamina C tiene un precio de 4,99 si no me equivoco, vi por la web. Y esta tiene un precio de 2,99, ¿vale? Por si os interesa. Y la verdad es que esta la recomiendo un montón, a mí me está gustando muchísimo y para mí ha sido un gran descubrimiento. Y es que me deja la piel súper sedosa, hidratada y la verdad es que muy bien. Y bueno, estos son todos los productos de la marca Rebosque que tengo. Si tenéis alguna duda de alguno de ellos, podéis dejármelo por comentarios. Igualmente también tenéis alguno de ellos, si queréis contarme vuestra experiencia o alguno que no haya enseñado también, pues me encantaría saber vuestra opinión aquí debajo en los comentarios. Vais a tener las imágenes de cada uno de los productos por el blog, pues si queréis echarle también un vistazo al blog. Y dicho todo esto, pues bueno, espero que os haya sido útil este vídeo. Y bueno, pues nada, que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Chao!